Sansaiti, alerta, andigue. Las ansas son cabezas de seres humanos reducidas. Son como trofeos, más no sé con qué objeto. Sí, las cuelgan dentro de sus casas. Dicen que para que les dé la fuerza de sus enemigos. ¿Y tienen enemigos? Los shuar que ustedes conocen no son los únicos en esta región. También están los patacumas y los mendeños. Dios santo, yo no me regreso por ahí. Debemos enseñarle la palabra del Señor, padre, para que lo conozcan y terminar con estas costumbres. Cuando ustedes necesiten algo, se sientan mal, estén tristes, agobiados, ustedes recen y le piden a la Virgen María, que es nuestra mamá, que los ayude. Ella siempre los va a ayudar y ella siempre los va a escuchar, Dios. ¡Hola! Hola, pase, bienvenido. Como que se siente más la presencia de Dios en la selva, Mercedes. Estaba pensando en lo del rosal. ¿Se acuerda? Sí. Fue maravilloso lo que te sucedió. Y mira dónde estás ahora, sirviendo a Dios en el fin del mundo. ¿Se hizo realidad tu sueño? No del todo. Estoy tan agradecida con mi Dios por todo lo que me ha dado, pero siento que aún le estoy fallando. ¿Por qué? El rosal aún no ha florecido. Yo te hacía en Cuenca. Se desató la guerra, padre. Los mendeños atacaron a los shuars. El paso está cerrado, por eso tuve que volver. Vamos. ¡Vamos! ¡Padre! ¡Lola se fue! No hay nadie, madre Mercedita. Todos se han ido. Regresemos. El fin de esta congregación es no solamente cuidar de la propia salvación y santificación con la divina gracia, mas también con la misma procurar la salvación y santificación de los prójimos. Estás inspirada, Mercedes. Que Dios nos ilumine y nos diga dónde cultivar el rosal. ¡Bendito sea el Señor!
¡Hola! Gracias. ¡Padre Domingo! ¡Voy! ¿Qué pasa, Mercedes? Viruela. Déjalo, déjalo. Suéltalo. Eso es viruela. Padre. Salen de una guerra y entran a otra peor. ¿Y nos podemos contagiar? Un permiso. Permiso. Nos vamos. Nos vamos. No podemos quedarnos. La viruela puede ser mortal. No podemos hacer nada. Además, tenemos que avisar a Riobamba sobre la epidemia. Necesitamos ayuda, Mercedes. Medicina. Así que recojan las cosas que salimos mañana temprano. Yo no me voy a ir. Yo siento que Dios nos está hablando a través de este sufrimiento. La viruela puede ser mortal. De nada nos sirve quedarnos. Pero yo no puedo abandonarlos. He estado muy enfermo estos días. Quiero decir, de nada te sirvo contagiado de viruela. Los europeos somos muy frágiles. Tú eres más fuerte, Mercedes. Qué vergüenza contigo. Tengo miedo. Mucho miedo. Yo también siento miedo, padre. Sabe, usted ha hecho una labor maravillosa en nuestro país. Y estoy segura que puede continuar ayudándonos, enviándonos medicinas desde Riobamba.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Mucho barimbe! Atum kono has manho. Visho kan hiwe. Viken kashtet. ¿Cómo siguen? Igual. Padre mío que estás en el cielo, te pido por favor que termines con esta horrible peste. Elimina tanto sufrimiento de nuestros hermanos y alivia a tu pueblo Shuar. ¡Buenos días, Madre Mercedes! ¡Bendito sea el Señor que llegó! Sí. ¡Ay, gracias! ¡Cierto! ¿Cómo llegó el Padre? Muy bien, sí llegó muy bien. El Obispo Toral dice que regresen para Cuenca lo más pronto posible. Mira, despacio, despacio. Y nos sentimos todos muy orgullosos del trabajo en la misión y el extremo sacrificio que están haciendo en Gualaquiza. Pero no me queda otra alternativa que pedirles que regresen de inmediato antes de que se contagien con la mortal enfermedad de la viruela. Que Dios me los bendiga sanos y salvos y que pueda volver a verlos muy pronto. Que nos perdone el obispo, pero no podemos abandonarlos a su suerte. ¡Achichiro! 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 ¡Teodora! ¡Mercedes! ¡Vengan rápido! ¿Qué pasa? ¡Miren! ¡Las marcas han desaparecido! ¡Bendito gracias, sea Dios! Dios. ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Vale! ¡Sucur cansado! ¡Puede llegar así! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma aquí! ¡Vale!